las calles, voy por la ciudad. La guitarra en mi espalda me invita a cantar. Piñón Pico es mi nombre, si la bici me responde. Hola gente, ¿cómo están en casa? ¿Bien? Hola chicos. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, un saludo grande, grande le voy a mandar ahora a la gente de Candelaria y de Merlo en San Luis, también de Quilmes y de Luján, ¿está bien? Cuando quieran escribir, escriban que acá vamos a tener sus cartitas para leerles. Bueno chicos, estamos aquí, continuamos con la sección mímica. ¿Se acuerdan del mimo que Piñón nos enseña? ¡Yo por la nariz del Piñón! ¡Yo como melodías, ¡Guau, guau, guau! ¿Qué? ¡Yo voy de grupo la nariz del fijo! ¡Le choreamos melodías, ¡Guau, guau, guau! Che, Pulita. ¿En serio que sos choro vos, ¿Quién? Vos sos choro. Espera un poquito. Pará. ¿Qué te pasa, Poquita? ¿A quién le decís choro? A vos, porque venís acá, sos un introducito, te metés a los pocos en el programa y te metés acá a rato. ¿Qué introducito? Sí, gracias a mí se ve este programa. Piñón me ha dicho que apenas te vea te va a agarrar de los pelos. Sí, payaso ese. ¿No? ¿Sabés cómo le dicen el payaso ese? ¿Cómo? Cable de plancha. ¿Por qué? Porque no sirve ni para televisión ni para radio. Sí. Sí, escúchame, Pulguita. Bueno, me dejás que estoy hablando acá, estamos en el aire, ¿viste? Sí, les quiero mandar un saludo a todos los cusquitos de La Rioja, a los cusquitos de San Vicente, a los cusquitos callejeros, y a todos los que me escriben cartas, y a todos los que me ven. Bueno, ¿está bien, Pulguita? Bueno, podés quedarte acá si querés, pero cállate un poquito, ¿sabes? Sí. Bueno. Bueno, como le decía gente, le había mandado saludos. Y también a las cusquitas, ¿no? Porque si no se pone celosa, ¿viste? Sí, bueno, Pulita, te quedó un poquito. Escúchame. Bueno, seguimos acá, entonces vamos a ver si podemos hacer la mímica. Pulita, un segundo. Vamos a ver si continuamos con la mímica. Vamos a llamarlo a Piñón para que venga. Estoy haciendo un guión de cine. ¿Sí? Sí. Ajá. Qué bueno. Y a ver, ¿y sobre qué trata el guión? ¿Querés que te lo cuente? Dale, contámelo. Vos tenés que adivinar cómo se llama. Bueno, dale. La película. A ver. Primera escena. Sí. Un guaso. ¿Cómo un guaso? Un guaso. Un tipo, un hombre. Sí, eso. Ajá. ¿Un guacho? ¿Un tipo? Sí, pero... Bueno. Un guacho agarra a su nene, le pega un chirlo, lleva al fondo y acaricia el perro. Le pega a un tipo, agarra a su nene, le pega un chirlo, se va al fondo y acaricia a su perro. Sí. Ajá. Segundo cuadro. Segundo cuadro. El mismo guacho... El mismo hombre. Le pega un trompadón a la mujer. Le pega una bofetada a la mujer. Sí. Lleva al fondo... Se va al fondo. Y acaricia el perro. Y acaricia el perro. O sea que el mismo hombre le pega una bofetada a la señora, a la sí, esposa. A la bruja. A la señora. Sí. Y se va al fondo y acaricia el perro. Claro. Ah, el segundo cuadro es ese. Tercer cuadro. Ah, hay un tercer cuadro. Ajá. El mismo guacho. El mismo señor. Le reventó la cara un trompado a la suegra. Le dio una bofetada a la suegra. Sí. Se fue al fondo. Se fue al fondo. Y acaricia el perro. O sea que el mismo hombre le dio una bofetada a la suegra, se fue al fondo y acarició el perro. Sí. ¿Cómo se llama la película? En el fondo es bueno. Gracias, público, gracias. Aplauso. Pero, aplauso. Bueno. ¿Ustedes están de acuerdo de darle un aplauso? ¿Están de acuerdo de darle un aplauso? ¿Pulguita? ¿Qué? Bueno, ¿en casa están de acuerdo de darle un aplauso? Esa película más trucha, no sé. Bueno, pero ahora, discúlpame, pero me voy a retirar porque tengo que seguir escribiendo. No te voy a extrañar ni un poquito, Pulguita. Dale un besito. ¿Eh? Un besito. No, mi madre sí es un piquito. No, ¿qué piquito? Un piquito. ¿Qué sos vos, Susana Jiménez? Me dañé un piquito. Bueno. Un piquito. Así es que te lo ¿Vos te bañaste, Pulguita? Sí. ¿Ah? Sí, hace 3 semanas. Una pulga, mira, una pulga. No, ven y ven y da un besito que me voy a ir de pura, loco. Perro Junigran 7, te voy a agarrar. Bueno, señoras, señores, chicos, vamos a seguir con las lecciones de mimo. Apenas aparezca Piñón, que no sabemos dónde anda, pero en cualquier momentito ya va a estar presente aquí. Habíamos hecho, vamos a recordar, el chupetín, la lavadita de dientes. ¡Sí! Hola, Piñón. Hola, Vero. ¿Cómo andas? Discúlpame que me dolore, lo que pasa es que tengo un problema de que solucionar. Sí, yo tengo otro problemita cuando vos no estás por acá. ¿Qué tiene esa marca de colmillo en la nariz? ¿Qué de colmillo? O sea, de diente hecho pedazo que tiene el perro ese guaso. ¿Qué te dijo el pulvita? ¿O qué te pasó ahora? No, pero lo voy a agarrar, en serio, le voy a... ¿Pero qué te hizo? No, se puso acá, vino al medio, se metió en el programa y se contó un cuento. Entonces me hizo una adivinanza de que era una película y un hombre le pegaba una bofetada a una mujer y acariciaba el perro al fondo y que después... uno quiere saber la historia que ¿Y que te mordió la nariz después? No, y aparte se robó medio bloque. ¿Sí?